Hi. Hi, good evening. Hi, how are you? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes, qué tal? Bien, bien, aquí. Aquí tranquilo. Excelente. ¿Y qué tal? ¿Cómo vamos con las clases, con la plataforma? ¿Todo bien? Por el momento sí, yo a iniciar y bailar la última parte. Ah, ok. Perfecto. ¿Y hay alguna pregunta o duda de los contenidos o está todo claro hasta este momento? No, por el momento todo claro. Ok, perfecto. Okay, so I'm here. Vaya, estoy acá esperando a que me cargue todo también. So give me a few seconds. Ya vamos a iniciar. Y vamos a iniciar haciendo un repaso, ¿verdad? De lo que estuvimos viendo ayer. So hold on. Ya vamos a pasar asistencia también. Okay. So, let me see. Okay, I only have 4 people. Solamente tengo, bueno, 3, sorry. Yo diciendo 4, conmigo éramos 4. Bueno, yo tenía unas dudas en cuanto a unos contenidos, pero realmente creo que es lo que se va a ver ahora. Veamos cuáles son sobre, los contenidos. Sobre los adverbios de frecuencia. Ah, ok. Frequency adverbs. Ok, yes. Sí, no se preocupe, es algo que vamos a estar estudiando, ¿verdad? Y de igual manera vamos a estar haciendo el repaso, ¿verdad? Así que vamos a explicar cómo es que se utilizan y de igual manera vamos a estar viendo como un porcentaje que se les da, ¿verdad? Hay ciertos libros en gramática, ¿verdad?, que le dan un porcentaje a los adverbios de frecuencia, pero no es algo así por decírselos que esté establecido o que sea fijo, ¿verdad? No, o sea, es un estimado, ¿ok? Ok. But don't worry about it. No se preocupen que eso es algo que vamos a estar viendo, ¿ok? Ok, well, so we're going to begin. Vamos a iniciar entonces. Do you remember what did we study yesterday? ¿Se acuerdan lo que vimos ayer? Los contables y no contables. Okay, excellent. Yes, we were studying countable and uncountable nouns. What else? ¿Qué más? What else did we study? No, you don't remember. ¿Qué más estuvimos viendo? ¿Cómo hacer las oraciones usando el son y bien? Ok, y perfect. También usando I y am. Excellent. Yeah, perfect. Sí, eso fue algo que estuvimos viendo ayer. Vaya. ¿Qué dijimos son los nombres contables o cuáles son los nombres contables? Los que se pueden contar. Excelente. Como por ejemplo las manzanas, las las naranjas, las orange. Y los no contables están coffee, milk,
cosas que no se pueden contabilizar. Ok, perfect. Sí, eso es algo que estuvimos viendo, ¿verdad? De los sustantivos contables y no contables, ¿verdad? De igual manera, ¿verdad? Estuvimos viendo, bueno, algunos ejemplos, estuvimos mencionándolo, ¿verdad? And I remember as well, como decía ahí la compañera, ¿verdad? Que estuvimos estudiando, ¿verdad? Los usos del some y del any, estuvimos haciendo un repaso, ¿verdad? Eso es algo que habíamos estudiado anteriormente. And do you remember when are we going to use some? ¿Cuándo es que utilizo el some? El some, o sea, se puede utilizar cuando se hacen preguntas y también para responder o oraciones afirmativas. Excellent. ¿En any? Lo contrario. Ok. The use. Question. En question. Ajá, questions en. En negative. En negative. Ok, excellent. Vaya, perfecto. Sí, eso fue algo que estuvimos viendo ayer, ¿verdad? Los usos del some y del any, así como ustedes mencionaban, ¿verdad? El some, más que todo, lo voy a utilizar cuando estoy hablando de oraciones afirmativas. Y el any lo voy a utilizar cuando estoy hablando de oraciones negativas. O como mencionaban también, lo puedo utilizar para ambos. Es decir, hacer preguntas. Ambos, ¿verdad? Some and any. So we're going to make a review right now. Lo voy a compartir pantalla. Y lo que vamos a hacer es clasificar los sustantivos contables y no contables, ¿ok? Es así una práctica. So, let's see. Ahorita les comparto la pantalla. Ok, good evening ahí a Norma. Norma, sorry. Ah, la asistencia, antes que se me olvide también, ¿verdad? How many people do I have? I have 17. Vaya, vamos a pasar a asistencia antes. Elba Patricia. Nope, ok. Juan Fernando. Present, teacher. Thank you. Karen Elisa. Present. Thank you. Carla Maricela. Present, teacher. Ok, Kenia Yamilet. Aún no, ok. Lenny Ruby. Tampoco, ok. Liborio Adiel. Aún no. Linda Estefanía. Present. Thank you. Lorena Yamilet. Present. Ok. Thank you. María Ivania. Present. Thank you. Mario Adolfo. Present, teacher. Thank you. Mabel Indariana. Present. Okay, thank you. Mayra Guadalupe. Present. Okay, Miguel Alexander. No, todavía no. Okay, Miguel Ángel. Present. Thank you. Mónica Judy. No. Present. Aquí está, ok, thank you. Nancy Carolina. No, ok. Natalia Inés. Present. Thank you. Nelson Javier. Present. Thank you. Norma Enríquez. Present. Ok, René Samuel. Present. Ok, thank you. Rolando Rigoberto. Ok, Rosemary Janet. Tampoco. Roxana Melissa. Present. Thank you. Rubén Oviedo. No, ok. Zaira Janet. Tampoco. Saraí Abigail. No, ok. Stephanie Lisette. Stephanie, no. Verónica.
Tampoco. ¿Y Walter Hugo? Tampoco. Ok. Buenas noches, teacher. Acabo de entrar. Ok, thank you, Miguel. Ahorita le pongo entonces. Quiero ver dónde lo tengo. Miguel Ángel. Ok. No, Miguel Alexander. Alexander. Sorry. Sí, gracias. Ok. So, this is what we are going to be doing. Let me see where I have it. Acá está. Teacher, a mí me puso asistencia. Perdón. ¿Perdón? Me puso asistencia a mí, le digo. Es que... Déjeme verificar, permítame. Yo recuerdo que sí. Ah, ok. Permítame ahorita. Perdón, aquí. Teacher. Ajá. Ah, no, no le he puesto, pero Liborio. Ya ahorita le Liborio, puse. Adiel. Sí. Teacher. Ajá. Rubén Oviedo. Rubén Oviedo, nomás. Sí, acabo de agregarme. Vaya, gracias. Ya le puse asistencia. Ok, thank you. Thank you. Ok, so let's go. Gracias. Vaya, les decía, vamos a comenzar trabajando en un ejercicio. Esto es de lo que estuvimos viendo el día de ayer, ¿verdad? De los sustantivos contables y no contables. So you can see that here we have which words are count nouns. ¿Cuál de todas estas palabras son contables, verdad? ¿Y cuáles serían no contables? So, for example, we have, you can see that we have apples. Si se dan cuenta, el primero que tengo son apples. El cual quiere decir que es contable. Ahora bien, veamos. Beans. No. Ah, ok. So they are non-countable. No. Right? Non-countable. Perfect. No. How about beef? Non-countable. Is it countable or non-countable? Countable. Non-countable. And what is the meaning of beef? No. Es carne, ¿verdad? Ok, sí, carne. No, no. Sí, recuerde que la carne entra como algo no contable. Ok, no. Es una medida de peso. Correcto. ¿En bread? No contable. Ok. ¿Butter? No contable. No contable. Ok, cheese. No contable. Okay. Cookies. Contable. Okay, no, perfect. Yes. No, las galletas sí son contables. Galletas, sí, sí. Yeah. Galletas, so how about fish? Contable. Contable. ¿Puedo contar el pez, el pescado? Fish. Sí. Yes. Yes. Okay. Yes. And how about garlic? What is it? Garlic, ajos. No, contable. Contable. Contable o no contable. Contable. ¿Se puede contar? No, utilizo lo que es una unidad de medición, por ejemplo, una cabeza de ajo, un diente de ajo, ¿cómo es que lo decimos nosotros? No. So, is it countable or non-countable? No, no countable. No, okay. Contable. How about ice cream? Contable. No, contable. No, contable. Ah, okay. And meat? No, contable. No, contable. Okay. Milk? No, contable. Okay. Potatoes? Contable. Okay. Rice? No, contable. Okay, perfect. Sandwiches? Contable. Contable. Okay, salt? No, contable. Contable. Okay, seafood? Seafood. ¿Qué es eso? Son los mariscos, ¿verdad? Marisco. Contable. ¿Puedo contar los mariscos? ¿O no los sí, puedo? Contable. No. So, how about shrimp? Contable. Estos son los camarones, ¿verdad? Yes. Okay. Sugar. No, contable. Okay. Tomatoes. Contable. Okay. Vegetables. No, contable. And water?
Non-countable. Non-countable. Okay, good. Is there any question that you may have about these? Questions? No. No. No? Okay, so this is just a review for the topic that we were studying yesterday, en un repaso, ¿verdad?, de lo que estuvimos viendo ayer, lo que eran los nombres contables y no contables. So, let me just stop sharing. Voy a dejar de compartir. And there is another exercise that I have here that is about the same, about countable and uncountable nouns. I'm going to be sending this worksheet to the group that we have in WhatsApp. Lo voy a estar enviando al WhatsApp, pero de igual manera lo vamos a estar trabajando acá, ¿verdad? So, let me just share it with you right now. Ya se lo voy a compartir. ¿Qué pasó? And this is the one, okay? So I'll share it right now with you. Se la voy a compartir ahorita, ¿verdad? This is the one, okay? So you can see that first of all, we have that says complete the table with the words from the box. Aquí lo que vamos a hacer es completamente diferente, ¿verdad? Lo que vamos a estar haciendo es completar la tabla con las palabras que están ahí en la cajita. So you can see we have countable and we have uncountable. We have apple and we have bread. Let me see. I need one volunteer, so I'm going to have, let me see, Maybelline. Can you read the information that we have here, please? This one on the box. We have here. Bananas. Uh-huh. Cake. Cheese. Egg. Fruit. Meat. Pasta. Rice. Uh-huh. Sandwich. Sausage. Tea. Tomato. Vegetable. Water. And water. Okay, thank you. Okay, so the first thing that we need to do is classify these nouns as countable and uncountable. Lo primero que vamos a hacer, ¿verdad?, es clasificarlos como contables o no contables. Pueden ver que ya tenemos dos, ¿verdad? ¿Cuál sería el siguiente que yo sí puedo contar? Veamos. Banana. Ah, excellent. Banana. Okay, and then? Cake. ¿Puedo contar el cake? Eggs. Fruit. Eggs. Fruit. Okay, you said egg. Uh-huh, you were saying fruit. Fruit. Sandwich. Sandwich. What else? Orange. Ah, okay, sandwich. Orange. ¿Dónde está orange acá? No tenemos. Ajá, entonces. Tomato. Ah, okay, tomato. What else? Sandwich. Sandwich. Okay. Sandwich. Yeah. Vegetable. Ah, sausage, ok. Permíteme. Te vas a caer. Véngase para acá. Venite. Hold on. Te me vas a caer. Venite. Venga para acá. Ok. Sorry. Anda mi pequeño asistente acá, ¿verdad? Y es, le gustan los deportes extremos. So you said sandwich. What else? You said sausage. Uh-huh. Sausage. What else? Vegetable. Okay. Vegetable. Water. Water. Is it countable or non-countable? No. Ah, yeah. Remember,
Recuerden, veíamos en el video que todo lo relacionado con líquidos son no contables. So, are those the only ones? ¿Son estos los únicos o tenemos algún otro? Son only, los right? Okay. So, let's see, uncountable. ¿Cuáles son los no contables que tenemos sugar. Acá? Meat. Milk. Ah, ok, perfect. Meat. So we have milk. Permítanme, quiero cambiar el color. So we have milk. What else? Cake. Pero ahí no aparece la leche. Ahí no está la leche. Ajá, entonces. Cake. Cake. Okay, cake. Sugar. Cheese. Cheese. Meat. Meat. Okay, meat. Rice. Pasta. Rice. Pasta. Okay, excellent. We have pasta. What else? Tea. Water. Tea. Water. Tea. Tea. What else? Only. Only. Okay, perfect. Okay, excelente. Vaya, no sé si hay alguna pregunta o duda con lo que son contables o no contables. No. No. Okay. So. Teacher. Ajá. In question, ¿cuál es la diferencia entre los no contables y los contables? Vaya, los contables son aquellos que yo sí puedo contar, ¿verdad? Es decir, y aparte de ello, de que se pueden contar, tienen lo que es un plural, ¿ok? Se pueden transformar al plural. Y los no contables son aquellos que no se pueden contabilizar y de igual manera no tienen forma plural, ¿ok? Por ejemplo, permítanme, ya les comparto eso otra vez. Permítanme, ya voy allá. Okay, so we were saying this yesterday. Hablábamos de esto ayer, ¿verdad? Que los nombres contables se pueden contar. Es decir, tienen su forma singular y tienen una forma plural. En cambio, los no contables no se pueden contabilizar. Y aparte de ello, mencionábamos que un nombre no contable no tiene una forma plural. So we cannot say milks, no podemos decir leches, porque eso no existe. O waters, aguas, porque de igual manera no existe. ¿Ok? So los no contables son aquellos que no se pueden contar y de igual manera no tienen forma plural. ¿Ok? Yes. Ok. Gracias. De nada. Vaya, otra pregunta antes de seguir con lo que es el otro ejercicio. No. No. Okay. So there is another part there. Tenemos otra parte ahí en el ejercicio, ¿verdad? Que lo que vamos a estar haciendo es utilizar lo que habíamos visto, lo que es el some and any. And vaya, permítanme que les quiero compartir el documento para que lo tengan ahí, ¿verdad? Hold on, ya voy, quiero ver. Vaya, acá está. Vale. Ahorita ya se los mandé ahí a lo que es el grupo del WhatsApp. Y vamos a continuar entonces. Vaya, el siguiente ejercicio. Lo que vamos a hacer es completarlo, ¿verdad? O seleccionar. Bueno, sí, vamos a completar lo que son las oraciones con las palabras que tenemos acá en esta cajita. So we have some, is, are, and are. So let's see, the first one. Veamos, el primero. Let's see, I'm going. What is it? Is there. Is there or are there? Are there. ¿Por qué are? Are there. Porque es
Bueno, Easter. Por el Annie es en plural. Pregunta. So, if you look at the noun milk, tenemos leche, milk. ¿La leche es contable o no contable? No contable. No contable. Ah, ok, it's non-countable. Entonces utilizo. Sí. El any puede ir con cualquiera de los dos. Contable o no contable, singular. Bueno, no, contable o no contable y con plural. Ok. So, let's see the next one. There are any apples. Apples. They are. Porque se pueden contar, ¿verdad? Would you like banana? Some. Ok. ¿Por qué y no some? Porque solo es una banana. Ok, perfect. And how about number four? Would you like tea? Tea. Okay. Any. Some tea. Ok, vamos a hacer un refuerzo entonces de eso. Ahorita vamos. So if you can see, we said yesterday that when we have, or that we are going to use an before a singular count noun that begins with a vowel, and we are going to use a before a singular count noun that begins with a consonant. Esto fue algo que explicamos, ¿verdad? Que el and va a ir siempre con sustantivos en singular que comiencen con vocal, y el a con los sustantivos contables que comiencen con una consonante. De igual manera, este solamente se utiliza cuando hablamos de uno. We're not going to use a or an before a plural count noun or a non-count noun. No se utilizan con plurales o con sustantivos no contables, ¿verdad? Y lo otro que mencionábamos, que a non-count noun does not have a plural form. Lo que son los sustantivos no contables no tienen plural. ¿Ok? ¿Está esto claro? Yes. Yes. Ok, vaya. Lo otro es esto, ¿verdad? Tenemos there is some. Cuando estamos usando el there is some, lo vamos a utilizar con los nombres o sustantivos no contables. Es decir, there is some milk, there is some water. ¿Por qué? Porque son no contables. There is some sugar, y así sucesivamente. And we are going to use there are some with a plural count noun. There are some apples. There are some potatoes. There are some desks. Y así sucesivamente. ¿Ok? Con las preguntas habíamos dicho, ¿verdad? Que puedo utilizar tanto el any o el some. Y puede ser con los sustantivos no contables. Y el are there any o some con los plurales y contables. ¿Ok? El isn't any o there isn't any lo vamos a utilizar solamente con los no contables. Y el there aren't any con los plurales y que son contables. Ok. ¿Alguna pregunta acerca de esto? No. No questions about it? No. No. Bye. So we have exercise number 3. Tenemos entonces el número 3. Y para este ejercicio vamos a ir seleccionándolos así uno por uno. Vamos a empezar con Miguel Alexander. So number 1. Perdón, no, tengo que leer. Number 3, exercise number 3, el ejercicio número 3, y lo que es el número 1. Usted nos tiene que decir cuál es la respuesta correcta, ¿ok? Ok, is there any milk? Yes, there are. There are or there is? No, there is. ¿Por qué?
en este caso comienza con el is, entonces es un indicativo y también porque es un no contable. Excelente. Perfect, Miguel. Miguel, can you choose another person, please? Okay. Mario Adolfo. Okay, Mario. Number two. What is the correct answer? Mario? Recuerdo que lo vi por acá, está. Would you like a water? A water or some water? Sí. ¿Cuál de las dos aquí es? Estoy, aquí estoy. Ok. Literal A. A water. O some water. Es a water. ¿Por qué? Porque es no contable. Ah, pero recuerde que el A es para contable. Entonces. Oh, okay, okay. Sí, o sea, es como que yo le preguntara. ¿Le gustaría una agua? Some water. Ah, ok, perfect. Ajá. Sí, yo no le puedo decir, ¿le gustaría una agua? Porque eso no existe. Ok. Ok, thank you. Mario, can you choose another person, please? Natalia. Ok, Natalia, number three. There aren't any banana. Ok, there aren't any. Any, there aren't any banana. Banana or bananas? Bananas. Okay, thank you. Can you choose another person, please? ¿Puedes escoger a otra Carla persona? Maricela. Okay, Carla Maricela, number four. Can I help some rice? Rice? Rice. Sin ese. Okay, excellent. Rice. So let's see, Carla, choose another person, please. Maybelline. Okay, Maybelline, number five. No, there aren't. Okay, are there any apples? No, there aren't. Thank you. Maybelline, can you choose another person, please? Liborio Adiel. Okay, Adiel, number six. Would you like a sandwich? Okay, perfect. Vaya. Es contable. Correcto, es algo contable. Vaya, hasta acá. ¿Está claro o tienen alguna duda, pregunta? No, terminamos el ejercicio. Ok. Es cuestión de práctica, es cuestión de práctica, la verdad. Yes. Ok, va, permítanme, quiero ver si puedo. No, no me quiere responder. Ok. Sorry, no sé qué le pasa. Ok, so Adiel, can you choose another person? Ok, Karen, Elisa. Ok, Karen, number seven. I don't want any bread. ¿Con S o sin S? Con S. ¿El pan es contable o no contable? No, no. Entonces, I don't want any bread. Excellent. I don't want any bread. Perfect. Vaya. La última parte, ¿verdad? En la última parte lo único que hay que hacer, ¿verdad? Es ver cuál de todas esas palabras que están ahí no pertenece a dicha categoría. Por ejemplo, permítanme, quiero ver. For example, we have number one that says bread, milk, and apple. ¿Cuál de todas o cuál de las tres no pertenece a esa categoría?
Apple. ¿Qué? Porque es contable. Excelente. So let's see number two. We have tea, carrot, and cake. Carrot. Okay, perfect. Banana, fruit, and orange. Why fruit? No countable. Is this non-countable? ¿Seguro que es fruit? Los tres. Los tres. ¿Por qué los tres? Claro. La naranja los se puede contar. Ajá, entonces. La banana se puede contar. Ok. Y la fruta también. Entonces, ¿cuál de los tres no va? Los tres van juntos. En la misma categoría. No sabemos a qué fruta se está refiriendo. Ah, ok, bye. Es que acá no es solamente... Teacher. Ajá. Según el literal 2, este, numeral 2, este sería... Allí serían este plural... Plural. Sí, porque es carrot, son zanahorias. No, carrot es solamente una. Zanahoria. Carrots serían zanahorias. Sí. Ajá. Entonces en singular. Ok. Sí, permítanme. Me vas a caer. Ok. Yo creo, teacher, que es lo que le ha pasado es que según lo que usted está explicando ahí, debemos buscar una palabra que no corresponda a las otras dos, como por ejemplo no count o contable, ¿verdad? Ajá. No contable. Entonces él está pensando en plural o singular, ¿vea? Pero okay. En realidad lo que está buscando usted ahí son palabras que sean dos contables, una no contable, o dos no contables, una contable, algo así. Algo así, pero no todas. Vaya, por ejemplo, acá tengo banana, fruit, and orange. ¿Cuál vendría a ser la diferencia acá entre estas? O sea, me dicen, sí, las tres se pueden contar, ok, las tres entran en la misma categoría. But, aquí viene el pero. Si yo empiezo a usar los artículos, I can say a banana. What else can I say? Entonces sería orange. Ah, ok, excelente. O sea, no es solamente que esté hablando de contable o no contable, sino que también aplicando lo que es el sum, el any, el hour, el and, ok. So, how about the next one? Sandwich, meat, and bread. Sandwich. Ok, en este caso sandwich, ¿por qué? Es contable. Okay. And then we have rice, cheese, and egg. Egg. Okay, excellent. And the last one, vegetable, pasta, and sausage. Vegetable. Is it vegetable? Pasta. Ah, okay. No, en este caso es pasta. Okay, sí, no necesariamente tiene que ser contable o no contable, sino que de igual manera, ¿verdad? Puede ser utilizando el sum, el any, o el a o el and, ¿ok? ¿Alguna pregunta o alguna duda? No. ¿Was it easy or was it complicated? ¿Fácil o difícil? Confusing. Ah, it was kind of confusing. Ok. Un poco confuso. Yes. Ok. Vaya, pero ya estuvimos resolviéndolo, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda o pregunta. Yo, teacher, en caso de una prueba siempre se nos va a delimitar cuál es la categoría, o en el caso, por lo menos yo me perdí, porque la categoría refería a un elemento, pero no estaba en indicación, solo dice lo que no pertenece a la categoría. Correcto. Necesito más información para determinar si va por el artículo, si va por la pluralización o la, en este caso, la parte singular. Entonces, yo sí me sentí un poquito confusa ahí. Teacher. Ajá. Yo,
sugeriría que si puede darnos un segundo ejemplo o repetirlo de nuevo. ¿Un segundo ejemplo de qué? Sí, de ese, de esa diapositiva que estaba explicando. Vaya, ya vamos entonces. Vaya, con lo que usted decía, Norma, generalmente algunos ejercicios vienen así por el simple hecho que le gusta que uno se ponga a pensar. Sí, yo sé que a veces es confuso porque yo me quedo, pero si tengo banana, I have orange, and I have fruit, y estamos así como que, si es lo mismo, ¿verdad? Lo que ustedes decían, ¿no? Si todos van juntos, perfecto. Ok, pero después, si yo uso el artículo, puedo usar este, también puedo usar este otro, o así, ¿verdad? Y ahí es donde vamos cayendo en cuenta de cómo es, ¿verdad? Porque sí, van a haber otros ejercicios similares a esto, ¿verdad? No en la plataforma, aclaro, no en la plataforma, sino que en algunos libros de gramática que lo que le gusta es hacernos pensar, que salgamos de nuestra zona de confort, por decírselos así, porque sí, hay bastantes así. But don't worry about it, por eso sí no se preocupe, ¿verdad? Que sí, es algo que vamos a ir trabajando. Me fui por los campos semánticos y las familias léxicas, entonces ahí es donde me perdí definitivamente. Y creo que coincidí con algunos compañeros que buscábamos la palabra que no pertenecía a la categoría semántica. Entonces, no sé, creo que me relacioné más con el español. Ok. Excellent. So, don't worry about it. Permita. Okay, sorry, es que estoy con el mini asistente y está como ahorita, ¿verdad? Demandando un poquito de atención. Sí, okay, vaya, lo que preguntaba Rubén, ¿verdad? Vaya, tenemos esta información, ¿verdad? No sé a lo que se refería usted con otro ejemplo, Rubén. Sí, me refería nomás a que si volví a explicar lo mismo, pero igual yo sé que los demás ya lo dieron por superado. Voy a revisar el video después. Nada que ver. No, o sea, aquí no estamos. Si usted se dio cuenta, a pesar que fue un contenido que ya habíamos visto, todavía han quedado así algunas dudas. Entonces no es que repetitivo, que se van a aburrir, que me van a decir, ay, no sabe qué, teacher, yo ya me voy, buenas noches. No, ¿verdad? ¿Por qué? Okay. Porque siempre... Bueno, gracias. No, siempre hay algo que se aprende. Yes. ¿Ok? Bye. Sorry. Estábamos, ¿verdad? Y sí, esto quizás sea un poquito de tener cuidado. Teacher. La diferencia... Ajá. Lo que él quiere es que nos explique nuevamente un ejercicio del que estábamos hablando, así como Norma dijo, ¿verdad? Muchos nos fuimos por otro rumbo, ¿verdad? Buscando la respuesta. Entonces, yo creo que ese fue el ejemplo que él también no le quedó muy claro, al igual que a muchos, y ese es el ejemplo que él quiere que nos explique mejor. Ok. De orange. El de orange. O sea, banana, fruit, fuimos, orange. Cabal, nos fuimos por otro rumbo, ¿verdad? No, no llegamos al lugar exacto. Entonces, al final decidimos que sí, las tres pertenecen a la misma categoría, pero según lo que nos acaba de explicar, no solamente debemos basarnos en eso, ¿verdad? Entonces, eso creo yo que ese es el ejemplo que él quiere que nos explique, porque fue el que más nos quedó algo dudoso, ¿verdad? Vaya. Un ejemplo parecido a ese. Déjenme ver si tengo más ejercicios como esos. Pero como les mencionaba, ¿verdad? O sea, algunos libros gramaticales los van a encontrar así, ¿verdad? Déjenme ver, yo sé que tengo más. Teacher, ¿puede poner un ejemplo con otro tipo de fruta? Ok, yes. Quiero ver, con otro tipo de fruta. Vaya, permítanme.
ver, permítanme. Bye. I think this is another one. No, pero este es cuando ya lleguemos a los adjetivos. Vaya, pero de todas maneras se los voy a compartir. Quiero ver, acá está. Vaya. Es similar al que acabamos de estar haciendo. Circle the odd one out. Ok, que es de encerrar el que no corresponde a la categoría. So, for example, we have hot, big, and bad. Hay ciertas reglas que ustedes van a ir estudiando más adelante, ¿verdad? En la cual nos explica cómo nosotros vamos a ir formando lo que son la forma comparativa de los adjetivos o la forma superlativa. Vaya, este es muy similar al que acabamos de hacer. We have hot, big, and bad. ¿Ustedes cuál creen que no pertenece a dicha categoría? Hot. ¿Por qué? ¿Será porque son antónimos? No. You can see the example. Cold, difficult, and short. Todos estos son adjetivos. I have cold, difficult, and short. Tengo difficult. ¿Por qué? If you can listen to the syllables, si ustedes escuchan las sílabas, cold tiene one syllable. Short has one syllable. Difficult has three syllables. Por lo cual, ese no corresponde. Ahora bien, hot, big, and bad. El que no corresponde es bad. ¿Por qué? Les explico. Cuando ustedes lleguen a ese tema, van a ver que hot, para hacer su forma comparativa, le duplico la última consonante y agrego er. Big, sucede lo mismo. Duplico la última consonante y agrego er. Ahora bien, veamos el número 2. Drive, long, and new. ¿Cuál piensan ustedes que no pertenece? Drive. ¿Por qué? En este caso, les voy a decir cuál es. ¿Por qué? Hay una excepción, ¿verdad? Que dice que si los adjetivos, ¿verdad?, terminan en W, let me remember, en X and Y, if I'm not mistaken, lo único que hacemos es agregarle el E. ¿Ok? Let me check. Sorry. Déjenme solo revisar. Ok. We have dry, long, and new. De igual manera, tienen una sílaba. Sin embargo, hay ciertas características que ellos mismos poseen, ¿verdad? Pero como les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Eso es algo que vamos o que van a estudiar ya más adelante. Pero sí, o sea, el ejercicio anterior era similar a este, ¿verdad? En el cual ustedes tienen que ir viendo, tienen que ir pensando. Ok. Y no me meto más en este tema porque sí, no los quiero confundir. Pero sí, por ejemplo, tengo popular, sunny, famous, easy, early, expensive, good, cold, late, big, wet, and old. O sea, son otras reglas que van a ir viendo más adelante. Pero sí, o sea, son los ejercicios los que van a ir determinando ese tipo de respuesta, ¿verdad? ¿Ok? Y como les decía, ¿verdad? No los quiero confundir más. No sé si tienen alguna pregunta o duda. Yes, no. Ajá. Creo que no. ¿Seguros? No, teacher. ¿Practicaremos mal? ¿Van a practicar mal o más? Ah, ok.
Okay. Okay, thank you. Vaya, permítanme. Estábamos viendo otra cosa. Quiero ver dónde estaba. Estábamos acá. Vaya, me decían con los... Let me check. Va, les voy a compartir este. Solo para ir verificando lo que acabamos de estar viendo. Okay, so we have here. Complete the survey questions. Write A or N before the count nouns. Or we can have this one. Before non-count nouns. Okay. Vaya, tenemos, ¿verdad? Este ejercicio, en el cual vamos a ir usando, bueno, vamos a completar la entrevista o el cuestionario, escribiendo lo que son estos artículos, o en el caso que no lo necesite, lo que es ese. So, you can see number one. Do you usually have a sandwich for lunch? Ahí estoy utilizando lo que es el A, ¿por qué? Uno. ¿El singular? Ah, okay. Porque es contable y porque más, decían singular y qué más. Porque inicia con consonante. Excelente. Inicia con consonante. So then we have, do you often have snack at bedtime? Because I like the beach. I don't. Lleva o no lleva. Lleva. Bien. ¿Cuál sería entonces? Hey. A snack. Okay. Hey. How about the next one? Do you put salt on your food? Some. Okay, si usamos lo que es el some o el any. Aquí en este caso puedo usar lo que es el any por el simple hecho de que es una pregunta. Okay, vaya, seguimos. Pero en este caso, si ustedes recuerdan, ¿qué dice la indicación? Dice que... A o N. Ajá, y si en el caso no lo lleva, ¿qué es lo que voy a hacer? Así. Poner un símbolo. Sí, sí, vamos a poner una X en este caso, ¿ok? Vaya, entonces, ¿cuál es el que voy a utilizar? N. Sí, en este caso no utilizo, ¿verdad? Sería la X. So, do you eat garlic before a class? For me. ¿Qué vamos a hacer? Ok, igual, vamos a poner la X. How do you drink your tea or coffee? With milk and sugar, acá. Yes, ¿necesito o no necesito? No necesito. No. Ok. Como ya habíamos visto anteriormente, no lo necesitamos porque son el qué? No contables. No contables, ok. And do you usually have cookie with your tea or coffee? Ay. Cookie. Ok. Ay. Perfect. Do you like butter on your potatoes? No, lleva, ¿verdad? Ok. And then we have number 8. Tenemos el número 8, ¿verdad? How often do you eat pasta? No lleva tampoco, ¿verdad? Ok, sí, recuerden que la pasta es no contable. Entonces, acá pondríamos la X. Which do you prefer, apple or banana? An apple or a banana. Perfect. Do you prefer cereal or bread for breakfast? No lleva. Ok, excelente. Vaya, esto es con referencia al uso de los artículos, ¿verdad?
si ustedes recuerdan, o como he visto, ya sabemos aplicarlo perfectamente, ¿verdad? Si es singular y contable, ¿verdad? Voy a utilizar lo que es el aural end. Todo depende de la siguiente palabra, si inicia con vocal o con consonante. Pero si son no contables, nosotros no utilizamos ningún artículo. De igual manera, habíamos dicho que no tienen plural, ¿ok? ¿Ok? Ok. Ok. So, any question? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, pero fuera del tema, teacher. Ajá, veamos. Me cayó un mensaje diciéndome que voy a tener clase el día viernes. Ah, sí. Así es. Este, yo creo que a todos nos llegó ese mensaje, ¿verdad? Les digo a todos, porque lo enviaron al grupo del WhatsApp. Y ahí decía que hubieron problemas técnicos y la verdad, las disculpas de eso, ¿verdad? No, tuvimos algunos problemas, ¿verdad? Para lo que es el video. Entonces, se nos ha reprogramado esa clase, ¿verdad? Y sí, créanme que no estaba en, bueno, no es culpa de ustedes, ¿verdad? Yo sé que viernes y la mayoría le gusta descansar, ¿verdad? Así que las disculpas que los haga estar viernes conectados, ¿verdad? Pero sí, fue un pequeñísimo error que hubo, ¿verdad? Así que por eso es que se nos ha programado. Va, teacher. Sí, no es que... Sí que, por lo menos yo dejo algunas cosas para el día viernes, para ya tardecito, ¿verdad? Ajá. El motivo de que a mí me toca correr para poder estar en clases. Pero siempre estoy, ¿verdad? Pero el día viernes quizá voy a entrar un poquito tardecito porque me toca más pesado. Ah, ok. Ajá, entonces tal vez no esté al inicio, pero sí me voy a incorporar más tardecito a la clase. Ok, comprendido. Gracias. Linda, veo que ha levantado la mano. Teacher, una pregunta. ¿Todavía podemos mandar la actividad que había dejado? Por favor, sí. Bueno, es que no me había quedado mucho tiempo para hacerla. Ah, ok. Y con respecto a su pregunta, Norma, sí, estaríamos haciendo lo que es un repaso. De igual manera, para ahora yo tenía programado lo que eran los adverbios de frecuencia, pero lo vamos a ver hasta el día de mañana. Ok, y ya el día viernes estaríamos haciendo un repaso de todo el contenido de esta sección, de la sección 4, ¿verdad? De igual manera, lo que son los contables, los no contables, el SOM y el ENI, y yo sé que con los adverbios de frecuencia nos va a tocar quizás, o nos va a tomar un poquito más de tiempo, por el simple hecho que veíamos ayer, ¿verdad? Lo que es el orden, y que algunos han tenido algunas dificultades, ¿verdad? No todos, algunos, ¿verdad? ¿Ok? Vaya, ¿otra pregunta? Teacher. Ajá. Yo tenía la duda de que si lo de la plataforma del examen que dijo que iba a preguntar o a ver si se solucionaba, si ya se había arreglado eso. Vaya, hasta el momento no me han respondido, pero sí lo reporté. Déjeme ver. Quiero revisar eso ahorita. Creo que en WhatsApp pusieron eso. ¿Perdón? Creo que en WhatsApp pusieron eso. Vaya, permítanme, quiero ver. Vaya, ¿recuerdan el orden que llevaban? Quiero ver, let me check. No, yo creo que todavía no lo han... Yo creo que eso mismo ha pasado con, ¿se acuerda aquella pregunta que yo le hice donde sí. Iba el on, ¿verdad? Correcto. Y era la respuesta era in, ellos no lo arreglaron, yo tuve que ponerle in a la palabra para que saliera bueno. Okay. Para que me saliera bueno. Yo creo que eso mismo ha pasado porque yo estuve oyendo el audio de esa parte del ¿cómo es que llama?
The listening. Ajá. Y en otro orden correlativo que llevaba, me salieron buenas a mí. Ya. Sí, voy a preguntar de eso mañana, porque yo lo reporté el mismo día que nosotros lo hicimos y me dijeron que lo iban a revisar y todo, ¿verdad? Ya lo voy a hacer yo y si en dado caso no está, ¿verdad? Voy a recordarles a ellos mañana para que eso se solucione, ¿verdad? Vaya, Norma, veo que he levantado otra vez la manita. Sí, disculpe, estoy bien preguntando. Pero es que me surgió la duda respecto a la remisión de documentos, porque en WhatsApp decía que era fecha 10 y en el correo dice que es fecha 8. Entonces, no sé, ahí me confunde porque como que no hay una organización en cuanto a esa forma de documentación, porque por lo menos yo lo dejo a último lugar por la forma del trabajo. Entonces yo lo envié hoy, pero sí, yo estaba consciente que era 10, pero mi correo dice que es 8 y hasta hoy me cayó esa notificación que era 8. Yo recuerdo. Qué fecha sería certera. Sí, yo recuerdo que el último día que se les había dado era ahora, 10. El 10. 10. Sí, déjenme igual, revisar. Teacher, en WhatsApp, yo lo mandé. En WhatsApp así aparece, teacher, de que para día 10 es la última fecha de entrega de documentos, pero en el Gmail o en el correo, ahí aparece que es para día 8. Vaya. No aparece que es para día 10, sino para día 8. Ok. Ok, perfecto. Sí, pero yo tengo entendido que era para ahora, ¿verdad? Let me check. Sí, para ahora lo tenía yo que era. Vaya, déjenme verificarles eso también, ¿verdad? Y en cualquier caso, yo les informo mañana temprano, ¿ok? Por favor, teacher. Vaya, ¿otra duda o pregunta? No. No. So, I'm going to check the attendance. Voy a revisar, bueno, voy a pasar la lista por última vez. I have Elba Patricia. Elba. Present, teacher. Thank you. Juan present. Fernando. Present. Karen Elisa. Present. Carla Maricela. Present. Kenia Yamilet. Present. Thank you. Lenny Ruby. Lenny. Okay. Liborio Adiel. Present. Linda Estefanía. Present. Lorena Yamilet. Present. María Ivania. Present. Mario Adolfo. Present, teacher. Thank you. Maybelline Dariana. Present. Mayra Guadalupe. Mayra. Ah, ya la vi. Miguel Alexander. Present. Thank you. Miguel Ángel. Present. Mónica Judith. Mónica. Ok, Nancy Carolina. Ok, Natalia Inés. Present. Thank you. Nelson Javier. Present. Ok, Norma Enríquez. Present. Thank you. René Samuel. Present. Thank you. Rolando Rigoberto. Presente. Thank you, Rosemary Janet. Present. Okay, Roxana Melissa. Present. Okay, Rubén Oviedo. Present. Zaira Janet. No, okay, Sarai Abigail. Tampoco, Stephanie Lisette. Stephanie. Verónica Guadalupe. And Walter Hugo. Ah, Stephanie, ya vi que levantó la manita. Gracias. Ok. Vaya, ¿alguna duda o pregunta antes de terminar? Teacher.
No. Okay. Stephanie dice que no le funciona el micrófono. Sí, bueno, muchas gracias. Ok, bueno, si no hay dudas o preguntas, nos quedaríamos hasta acá y continuaríamos mañana. Nos veríamos hasta mañana, ok? Sí. Bueno, so that's all for today. Thank you so much for coming and see you tomorrow. See you tomorrow. Tomorrow. Bye. Tomorrow. Bye. See you later. Bye. Bye.